con 22 minutos, continuamos en la receta médica de la Z. Vamos a tomar algunas llamaditas, pero Liselot tiene algo que también que compartir con ustedes en cuanto a lo que decía el doctor Vicente. Adelante. Bueno, respondiendo a algunas preguntas del doctor, me atrevo a decir que va a depender muchísimo de las consecuencias que ha traído la pandemia en esa persona. A nivel generalizado, yo diría que está sobre la media, si diríamos que de 10 fuera el máximo de ansiedad. La mayoría debe estar en un 8, porque aún los que están recibiendo su salario, como usualmente lo hacían, probablemente estén trabajando desde su casa, que ya de por sí es cambiarle el esquema, salir de su zona de confort y estar en una situación incómoda, porque no están trabajando y ni estar interactuando socialmente como es lo que el ser humano está acostumbrado usualmente, y que a mí parecer es tan importante en la vida emotiva de una persona. Entonces, esas consecuencias de alteración del sueño, la falta de los patrones sexuales que se han alterado. Hay que recordarle a la gente que el sexo está en el cerebro. Sí. Y que si el cerebro no está realmente emocionalmente motivado por razones de peso para esa persona en un determinado momento, el sexo se afecta también. Los hijos también dentro de la casa, teniendo que asumir el papel y roles de maestro cuando no saben mucho de ello, inclusive ni han llegado a los, diríamos, que al grado académico que tienen sus hijos y tienen que ayudarlos. O sea que hay una serie, la realidad se ha tornado otra. Y ahí es que está el tema de la reinvención, donde hablamos tanto de reinvención. Sí. Pero ¿hasta qué punto podemos nosotros reinventarnos? ¿Cuáles son las cualidades que yo debo desarrollar para crear otros patrones de conducta, ¿entiendes?, que sean útiles para mí? Una de las cosas que venía hablando con el doctor en el camino, cuando yo le decía que yo me quiero reinventar y probablemente buscar una opción laboral diferente, él hablaba de la reinvención, pero se requiere de flexibilidad en la forma de pensar y no estar casado con una profesión también, porque muchas veces la profesión hace que uno determine su identidad a través de ella. Es decir, yo soy contable y no encuentro trabajo de contabilidad, pero sabes tú cocinar, sabes hacer buen postre, sabes tú cortar el pelo, poner un blower. Yo estoy diciendo todo esto como decir, tú debes tener otros talentos que poner al servicio de esas necesidades que tú tienes actualmente. Y de eso se trata un poco, de lo que es la reinvención. Buscar nuevas formas de suplir mis necesidades, aceptando que estamos en una nueva realidad. Habló de algo muy importante, nuevo. Y existe una realidad, y es que casi todos le tenemos miedo a lo nuevo o a lo desconocido. Y esa es una de las cosas que también puede afectar nuestra salud, el miedo. Dice alguien que vivir con miedo no es negocio. Vamos a escuchar al público a través del 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, Receta Médica. Sí, buenos días. Adelante. Necesitamos este programa que está realmente fluyendo con lo que acontece en caliente. Sube un poquitito hacer la voz. Pregunta, ya que la pandemia ha afectado psicológicamente a todas las personas, que como no se tienen así soluciones rápidas ni bien sopesadas, ¿qué se ha pensado psicológicamente, qué se puede hacer para paliar precisamente ese estrés que está hablando la doctora? ¿Cómo evitar o enfrentar el estrés que ha causado la pandemia? Es la pregunta que él hace. Buenos días, Receta Médica. Está el doctor Vicente tomando notitas por ahí. Adelante. Buenos días, Roberto. Por primera vez me comunico porque es tanta la audiencia que es difícil. Eso es. Fíjate que sí, a la pregunta que hiciste al doctor, sí estamos viendo, estamos mejorando el estrés al ver la luz al final del túnel con el tema de la vacuna. Eso es sumamente importante. Y sí, ¿en qué forma me afectó a mí y a mi familia? En los primeros meses te digo que yo, a mí se me hacía difícil dormir, tanto de día como de noche. Cuando estuvimos en el confinamiento más estricto, sí, yo no dormía. A mí se me hacía difícil.
colapsó la llamadita, pero tomamos la idea. Buenos días, receta médica. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, adelante. Yo llamo de aquí, de Villamella. Ajá. Yo tengo un año aquí en mi casa, tengo 35 años. Y siento bien aquí. ¿Qué me sabe si en Villamella están vacunando? En el Hugo Mendoza, según tengo entendido, y también en el NEI, Arias Lora. ¿Verdad que sí, doctor Vicente? No, no puedo decirte con precisión, pero supongo, como son dos centros de salud importantes, supongo que sí, pero... Tengo entendido que sí. El día pasado, si la información no está errada, fue la que me dieron. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Adelante. Una pregunta para el doctor. Una persona que esté vacunada contra el virus, ¿puede contagiar a uno que no esté vacunado? Si hay contacto. Una persona que está contagiada... Que si vacunada, el que está vacunado puede contagiar al que no está vacunado. Eso lo vamos a responder ahorita. Buenos días, receta médica. Sí. Adelante. Yo soy un joven que estuve trabajando antes de la pandemia. Luego resulta que me dejan llamar a trabajar hacia lo que hacía. Resulta que me pararon y tengo todos los bancos detrás de mí que yo negociaba y todo. Estoy sin trabajo, ellos me exigen, me dicen que me pagan, estoy sumamente estresado. Mi esposa me pregunta de qué pasa, no tengo una respuesta porque es tanto la mente que le doy a ese sistema, de que todos los días tengo una llamada y me dicen que yo voy a hacer con ellos, yo les explico cómo estoy trabajando, no encuentro qué hacer, yo lamentando el caso. Quisiera como si sea algo que ustedes me dijeran que fuera bueno para mejorar mi sueño y eso. Está bastante afectado precisamente algo que comentaba Liselot sobre estas personas. Buenas. Que han perdido su empleo. Buenos días. Buenos días. Adelante. Oh, con respecto a lo que dice la doctora, nosotros estamos de acuerdo en inventar. Nosotros somos médicos, mi esposo y yo, y hace 30 años vimos que teníamos que usar otra cosa. De inventar. Así que la vida que vivimos como jubilados hoy día, 68 y 70, es por lo que hacemos aparte de la medicina. Porque lo que nos da como jubilación no nos da para nuestros nutrientes y nuestros medicamentos. Gracias. Buenos días. Va un poquitito el volumen de su radio, por favor. No ha bajado todavía el volumen. Buenos días. Receta médica. Hello, buenos días, desde Massachusetts, don Miguel. Adelante. Óigame, yo quería decirle que ese tipo de ansiedad que le causa a la gente en este tiempo, eso de depresión y de estrés, eso lo causa, a veces lo provoca a la misma gente. Entonces usted tiene que adaptarse a los nuevos tiempos que vienen y renovarse. A mí, en este tiempo de pandemia, me ha ido mucho mejor económicamente, aunque se oiga mal, que en los 30 años que yo tengo acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Y a mí quizás me conviene que siga esta vaina, pero yo quiero que se termine ya. A la gente que se vacune, buenos días. Ha sabido aprovechar los malos tiempos. Buenos días. Receta médica. Sí, buenos días. Quisiera adelante. Preguntar, a partir de la primera dosis de la vacuna, ¿qué protección puede aplicar esa primera vacuna? Buenos días, receta médica. En breve le estaremos contestando en bloque. Adelante. Buenos días, este es sí. Carmen desde Tennessee. Adelante, Carmen. Hay una preocupación en la población. A mí se me acercan personas y me dicen que después de ponerle la vacuna le cambiaría el ADN a las personas. Y cuando llegue otro problema, que sea otra enfermedad, no van a poder combatirla porque su cuerpo ya no tiene el inmune deficiencia bastante fuerte. ¿Qué ustedes me dicen de eso? Bye bye, gracias. Vamos a responder las preguntitas que tenemos, doctor Vicente. Muy bien, bueno, muchas preguntas interesantes y también, aparte de preguntas, comentarios de las personas. La primera intervención es la persona que dice que le demos recomendaciones rápidas de cómo evitar el estrés, qué hacer para evitar el estrés. Precisamente lo que este programa estamos buscando nosotros tres aquí, Liselot, Roberto,
y yo a través de este programa, va en esa dirección. Recuerden que nosotros vamos en la dirección de lo emocional, lo psicológico y lo mental, porque esas son nuestras áreas de especialización. Pero para enfrentar el estrés hay muchos caminos. Un camino es aprender técnicas de relajación, y usted ya encuentra, usted en su celular, en su laptop, va a encontrar cientos de videos que le dicen cómo relajarse, cómo meditar, etcétera. Ya, porque ya no hay que ir donde un profesional para que le dé eso. Ya usted con su celular encuentra eso. Pero para decirle algo simple de cómo usted se puede relajar, usted se puede relajar si usted en su casa se pone a hacer algo que le guste o algo que lo entretenga. Hay gente que le gusta jugar dominó, hay gente que le gusta jugar baraja, hay gente que le gusta conversar, hay gente que le gusta escribir, gente que le gusta cantar. Yo tengo un amigo que él me manda todos los días muchas canciones que él las canta y las graba y me las manda. Y eso es una buena técnica, porque no es para tú vender esos discos. Él dice, yo a mí me gusta cantar. Entonces hay gente que tiene su karaoke, pero si usted no lo tiene, cante con acompañamiento y acompañamiento, y no cante para que le guste uno al otro. Cante como una forma de desahogarse, converse, camine. El caminar hace mucho bien, correr, practicar un deporte. Hay cientos de formas de que una persona se pueda relajar. No hay excusa para que una persona diga que no tiene un método de relajación, porque ya hay muchas formas. Esa es una. Otra cosa que puede ayudar mucho es el diálogo. O sea, el conversar con alguien te puede ayudar, pero que sea una persona que no sea una persona drenante. Hay personas que tú dialogas con ella y te quedas peor. Tú dices, ¿sí? Oye, hablé con fulano, me llamó y me he quedado cargado, angustiado. Pero hay gente que tú dices, cada vez que yo hablo con esa persona, yo me siento como bien relajado, me siente mejor. Porque hay personas que son nutritivas, protectoras, y hay personas que no. Porque lo que se ha descubierto en la ciencia es que hay actividades, oigan, y emociones que son protectoras de la salud. Y esas actividades, esas emociones, protegen al corazón, protegen los órganos, protegen al sistema nervioso central. Por eso son actividades protectoras, porque antes se veía, no, esos son consejitos. No, ya la ciencia ha demostrado que eso es protector. Siempre menciono, se lo menciono a mis pacientes, un libro que escribió el doctor Herbert Benson, un psiquiatra de la Universidad de Harvard, que él se puso a investigar este tema, el estrés. Y Benson descubrió que cuando usted hace ciertas actividades, eso a usted lo protege de que el estrés le afecte su corazón. Y mira, actividades tan simples como rezar el rosario. Y hay gente que me dice, pero ¿es rezar el rosario con fe? No. Si usted no tiene fe, oiga, y usted reza el rosario, la forma de rezar el rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esa forma de rezar el rosario que las monjitas emplean y lo rezan todos los días, funciona como funcionaría un mantra que le daría un gran gurú en la India. Si usted quiere irse a la India a hacer un viaje y que haya un gurú, le dé un mantra de Om, todo eso que es muy bueno, todo eso es parte técnica. Pero Herbert Benson, científico, psiquiatra de Harvard, descubrió que rezar el rosario, el que rezan las monjitas, funciona a las ondas alfas del cerebro, funciona al cerebro igual que cualquier mantra. Entonces, póngase a rezar el rosario, aquí usted se pone, y la gente, y bueno, insisto, la gente me dice, por la fe, no, si tiene fe, mejor, claro, pero aún sin fe, esa técnica monótona y repetitiva de lo mismo calma el cerebro. Y se han hecho estudios, se hizo un electroencefalograma. Herbert Benson era un científico y vio que el cerebro
con ese tipo de actividad se relajaba. Y oigan que otra cosa es importante, tejer y bordar. Claro. Bueno, yo creo que cada quien, como usted ha terminado de decir, doctor Vicente, tiene una pasión. Lo que debe es descubrir esa pasión y realizar esa actividad que le apasiona, como bien señalas ahora mismo. Hay personas que le apasiona el tejer, quizás porque de pequeña veía a su abuelita, estaba al lado de su abuelita mientras le comentaba alguna historia tejiendo. Hay otros que con la música son apasionados de la música como le llaman, de la música vieja, por ejemplo. Y al escucharlo se relajan, pero es descubrir esa pasión que uno siempre lleva adentro. Claro, de eso, Roberto. Acuérdate que la pregunta del oyente es que él nos pregunta que le demos técnicas rápidas y simples, sí, de cómo relajarse. Lo de la pasión, tal como tú dices, es interesante. Pero aquí estamos hablando no solamente de eso, que eso es importante, sino estamos hablando de qué hacer, sí, para relajarme. Porque hay gente que dice, no, pero yo no tengo pasión por nada, yo no tengo algo que me apasione. Pero entonces sí hay cosas que tú las puedes hacer aún sin la pasión. Por eso te decía que rezar el rosario no solamente es por la fe que tú tienes, por la creencia, ah, sino que como técnica, sí, funciona de manera que pudiéramos dedicar mucho rato a este programa para hablar de esas técnicas de relajación. Pero debemos seguir con las otras preguntas de los oyentes. Hay una pregunta que nos dice un oyente que se interrumpió. Llamaba, él decía que a él se le alteró el patrón del sueño. Claro, el patrón del sueño es uno de los que con mucha frecuencia se altera a una persona que tiene ansiedad y que está estresada. Entonces la pregunta es, ¿y qué hago yo si se altera el patrón del sueño? Bueno, una de las recomendaciones que se da es que no tome café de noche, porque el café le puede quitar el sueño. No haga ejercicio de noche, porque alguna gente se quedan muy excitado. No haga discusiones de noche. Si usted tiene problemas de deuda, problemas con los hijos, no traiga esos problemas en la noche. Que se los toquen temprano, las deudas, los problemas con los hijos. Entonces, no haga de noche actividades que lo despierten. También hay métodos naturales como tomar los tés relajantes. La gente usa diferentes tés que no voy a decir cuáles son aquí, pero que eso le... Yo quisiera decirle algo también a esa persona con relación al sueño. Y es que mucha gente duerme y se recuesta mucho en el lugar que duerme, ¿entiendes? Hacen como pequeñas siestas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo... lo importante es llegar de noche al sitio donde tú vas a dormir y realmente disponerte a dormir. Sí. Pero si estás durante todo el día tirándote en la cama y haciendo pequeñas siestas, el cuerpo crea el hábito, porque ya eso no es un ancla para dormir, es un ancla de descanso. Las anclas espaciales es la asociación que hay entre un espacio y el hábito en ese lugar. Entonces, vamos a utilizar gente que se, por ejemplo, la pequeña siesta la tire en un sillón, la tire en cualquier otro lugar, y a la hora de noche, cuando se va a descansar, pues usualmente entonces va a la cama. No ver películas que exalten. Por ejemplo, películas de crímenes, películas de, qué sé yo, que a veces nos ponemos ahora con los canales de Netflix a ver una serie de series de noche, que uno de manera consciente no se da cuenta del impacto que tiene en el inconsciente y cómo esos problemas de la película trabajan de una manera automática. Así es que hay que ver también, así como usted decía, no esa discusión, no esto, también escoger de noche programas que realmente te relajen y rodearse de gente positiva siempre. Eso era para ahorita también. Muy bien. Así es, Liselot, estoy de acuerdo contigo. Hay un oyente que pregunta, esta es una pregunta para, me voy a lanzar a responderla como médico, pero pienso que es más apropiada para un infectólogo o un epidemiólogo. La pregunta dice, ¿una persona que se vacuna puede contagiar al otro? Mira, hasta ahora los estudios que se han hecho
se ha demostrado que la persona porque se vacune no contagia, porque lo que se quiere decir es, y el que se vacuna contagia porque le pusieron el virus, hasta ahora no, ahora, de todas maneras, el que se vacuna tiene que seguir usando su mascarilla, tiene que seguir estando a tener el distanciamiento. Entonces, ahí, aunque usted se haya vacunado, yo me vacuné ya, pero usted tiene que seguir observando todas las medidas que se han dado para evitar la infección. Pero mi respuesta es que porque usted se vacune, usted no se vuelve contagioso. Pero ya eso necesitaríamos que un epidemiólogo fuera... Y también, doctora, debe haber una relación con otras vacunas. En el sentido de cuando pequeños no hemos puesto vacunas contra la viruela, contra esto, claro, la papera. Y no hemos sido entes de contagio el hecho de que nos hayan vacunado contra otros virus. O sea que yo entiendo que estamos un poco más protegidos y no tenemos esa facilidad. Pero como usted dice, sería bueno la consulta con un epidemiólogo para poder reafirmar la opinión de nosotros. Que lo dijera con más precisión todavía. Bueno, hay un joven que hizo una llamada, Liselodi, Roberto, que... Roberto creo que se lo dijo, que el tono de voz de él en su llamada, uno puede sentir que su ánimo está bajito. Y él dice que a él lo pararon de su trabajo, pero que a él lo pararon de su trabajo y él lo que refleja es que está manejándose con pesimismo. Él dice que lo llaman como para cobrar y exigirle, pero que él no tiene respuesta. Mira, a ese joven que llamó, decimos, bueno, entendemos eso. Cuando uno se ve sin trabajo y con obligaciones económicas en medio de esta situación, eso es duro, muy duro. Hay que entenderlo a él. Pero a él yo puedo decirle lo siguiente. Hay evidencias, estudios, que hay emociones negativas y emociones positivas. Cuando una persona tiene pesimismo, ira, desesperanza, se han hecho estudios de que esas emociones son negativas y esas emociones negativas afectan el sistema inmunológico. Estoy hablando de ciencia. Y eso hace que el sistema inmunológico no responda bien para producir los linfocitos y las células que van a defender al cuerpo. Eso... Liselot decía al principio de por qué, y Roberto, de que por qué hay personas viejitos que han podido superar y jóvenes no. Esa puede ser una, no la explicación, una de las razones, cómo la persona está manejando esas emociones. Y se ha demostrado también que cuando las personas tienen emociones negativas, como es el pesimismo, el sistema de inflamación del cuerpo aumenta. El cáncer tiene que ver con la inflamación. La respuesta inmunológica del organismo al virus, lo que mata es esa respuesta exagerada de inflamación que tiene el organismo en forma de defensa. Entonces, esas emociones negativas que afectan al individuo no ayudan al sistema inmunológico. Al contrario, dice lo Roberto, que las personas que son optimistas, que tienen esperanza, que tienen alegría, que reciben cariño, que reciben afecto, se ha demostrado que son emociones positivas que van a hacer que el sistema inmunológico funcione mejor. Y yo creo que ese es el punto y la razón de ser de este programa. Entonces podríamos nosotros decir que el amor y la paz funcionan como terapia. Como terapia, son emociones protectoras del sistema inmune, Roberto, porque el amor y la paz y el afecto y el cariño van a hacer que el sistema inmune funcione mejor. Así como hemos dicho que la vacuna va a ayudar a que el sistema inmunológico cumpla mejor su función, asimismo hay una vacuna que es el amor, que es el cariño y el afecto, señores. Y eso es algo que nosotros lo podemos hacer. A ese joven que está en esa situación, yo le diría, ¿de qué tipo de persona él está rodeado? A mí me gustaría que la esposa de él, o los hijos de él, o los amigos de él, nos dijeran, ¿qué tanto cariño le están dando a él? ¿Qué tanto apoyo le están dando a él? Yo no estoy diciendo que le resuelvan el problema económico, ojalá que sí, sería lo mejor. Pero uno siempre le puede dar al otro una sonrisa,
una palabra de aliento, cualquier expresión de mira lo que te guardé una comidita, mira, te traje un guineo. O sea, las expresiones de amor. Hay un libro que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, que ese es un tema que debemos tratar aquí. Pero se puede dar amor de muchas maneras, no solamente es besando y abrazando, porque nosotros creemos que solamente se da amor cuando usted besa y abraza, ¿no? Usted con una sonrisa y con una llamada y con una palabra de aliento y dedicándole tiempo y atención a esa persona, le está dando amor. Yo quiero hacerle una pregunta a la licenciada Lizelot. Si le pusiéramos cuerpo a las emociones... ¿Cómo? Si le pusiéramos cuerpo a las emociones, nosotros nos quejamos mucho de que el ambiente está contaminado, de que respiramos un aire contaminado. Si en un hogar hay un ambiente, como se le llama, tóxico, ¿qué resultado podríamos ver en los niños que van creciendo en un ambiente de esa manera si le pusiéramos cuerpo a las emociones? ¿Cómo se manifestaría? Fíjate, las emociones no se pueden controlar, se pueden gestionar. Uh-huh. Las emociones te van a impactar porque somos seres eminentemente emocionales transitando una experiencia humana. Como dice el doctor Daniel López Rossetti, que es un neurólogo argentino y cardiólogo además. Entonces, en base a eso, te afecta como quiera. Ahora, que la respuesta emocional sea asertiva va a depender mucho del ejercicio que tú hagas, reconociendo primero, haciendo conciencia de cuál es la emoción que tú sientes, y luego haciendo que esa emoción que está en un sistema límbico llegue a la neocorteza, que es el cerebro humano, y tú puedas decidir qué hacer con ella. Pero de que te va a afectar, te va a afectar. Igual que ese muchacho desesperanzado por el tema quizás de pérdida del trabajo. Es natural que él sufra de tristeza. Es natural. Como dice el doctor, hay inyecciones y vacunas de amor que ayudan a contrarrestarlo. Y también una recomendación adicional a la que se ha hablado aquí pudiera ser que comience a practicar algún deporte, porque hay ejercicios físicos que generan lo que se llama el neurotransmisor de la dopamina, y la dopamina hace que suba un poco los niveles de serotonina que provoca la tristeza. La serotonina es otro neurotransmisor que produce bienestar. Si él está en esa disminución, producto de una experiencia que está viviendo, es preciso que él la contrarreste un poco, haciendo ejercicio, rodeándose de gente positiva, buscándole la vuelta para realmente poder contrarrestarla. Porque evidentemente, en una situación como la que él está atravesando, él está haciendo un duelo. Va a ser un duelo, el doctor, no sé si me equivoco, pero hay etapas del duelo. Uh-huh. O sea, cuando uno pierde el trabajo, uno va igualito que si uno perdiera un ser querido, una mascota querida, porque es algo, es una pérdida. No hablamos de duelo simplemente con el fallecimiento de otro ser humano. Claro. Hablamos de duelo con el fallecimiento hasta la pérdida de bienes materiales. Una persona que queda en la quiebra, se le quema la casa. Entonces, todo ese conjunto de cosas que él está viviendo, que es natural que él las viva, porque no puede ser ajeno a lo que le está ocurriendo. Una fortaleza para él sería precisamente el estar con un grupo de apoyo, inclusive si ve que esa situación en él perdura, es importante entonces que vaya a un psicólogo o un profesional de la conducta para que pueda tener un acompañamiento durante el proceso, porque puede degenerar quizás en otras cosas mucho más que ya se convertiría no en una emoción no canalizada, sino se puede convertir en una enfermedad. Tiene que ver mucho, después de la pausa, para que nos responda el doctor Vicente, la personalidad para superar esto que termina de plantear la licenciada Lizelot. ¡Cundo! ¡Llévatelo!